Hola, buenas a todos, soy R. Draco y juguemos a The Walking Dead, episodio 4, Around Every Corner, lo que viene siendo lo mismo, detrás de cada esquina. Seguimos con este esperado episodio. Si os acordáis, lo dejamos en que llegábamos justo con el tren a lo que viene siendo Savannah. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Os lo he, como siempre, traducido para vosotros. Ha salido ayer el episodio, así que no creo que haya mucha gente que lo haya traducido. No sé si podré subir uno al día porque me lleva bastante trabajo encasillar lo que viene siendo todos los diálogos, traducirlos y demás, luego jugarlo, comentarlo, etc. Así que, bueno, poco a poco los iré subiendo. No sé, eso es lo que os digo, no sé si diariamente. Pero bueno, espero que os guste. Bueno, si os fijáis, veis que está un poco pendiente de lo que es el walkie. Recordaréis que en el último episodio descubrimos que estaba hablando con alguien a escondidas. Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay. How's Omid? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Para quien no lo sepa, Omid se cayó de al saltar desde un puente a un tren, rebotó contra el tren y cayó al suelo. Right. Kenny, hold up. De ninguna Kenny, forma. God damn it, I said hold up. Omid needs to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost to the boats. Then it won't hurt to stop for just one damn minute. De ninguna forma conseguimos que no rebotara contra el tel y se fastidiera la pierna. Y Kenny recordar que también que perdió a toda su familia y ahora estaba bastante pendiente de su plan original. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Sí, eso tiene razón. No lo sabemos. Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. No sé si nos habrá hablado el que ha tocado la campana o ha sido otro totalmente diferente. ¿Hay algún, me refiero a si hay algún grupo que a lo mejor estén compinchados haciendo sonar las campanas o algo? Que por cierto no es para nada bueno, así que ir yendo de ahí pero rápido. Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Por cierto, el viejo tiene así un acento un poco raro, es un poco difícil de traducir lo que dice. Y parece que vamos a empezar con la fiesta. Correr. Everybody, run. Coño, pero que van hacia ellos, joder. En vez de ir hacia atrás. Los que estaban atrapados por todas las partes. Chiquilla, no te separes de mí ni un momento. Joder, este parece un poco Rambo. De lo que venía siendo el vagabundo este. Suponemos que el vagabundo. ¡Kenny! Venga, empezamos con los disparos, va. Little too close, don't you think? ¡Ben! ¡No! ¡Ben! Hostia, ya empezamos. Joder. Ayúdala, tío. Y se pira, la madre que lo parió. Venga. Bueno, bueno, forastero como... Forastero que soy, no va a quedar ni uno de pie. Hostia, que queda uno. ¡No! ¡Ah, adiós! Move your asses! River Street's right up ahead. That's not all. Querían hacia los barcos, pero no. I'll give me a fucking break. Wait, where the hell's Tuck? Pero parece que el sonido de las campanas ha traído a todos los zombies hasta aquí. Shit, he's in trouble. Y este está aquí solísimo. Me da a mí que va a morir. Como en los últimos capítulos siempre muere alguien pronto. There's no time. We gotta go now. Este como no intentando salvar su culo siempre antes que los demás.
y bueno, parece que se va a quedar ahí el Chuck a su rollo. No sé si volveremos a ver o qué. Y este está con la pierna jodida. You okay? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Lo de este tío tiene mala pinta. I'm working on it. I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Lady, I ain't the one who's bleeding. Just get us inside. I don't care how you do it. Maybe you should come up with some ideas then. Ah, Kenny tiene un poco razón, aunque todos están ahí un poco agitados, están ahí todos echándose la culpa en vez de ayudar. Tiene muy mala pinta lo de los Mid. Tiene pinta de ser de los que van a caer pronto. Esta chaval es demasiado lista. No, they didn't see us. We were too fast for them. I can still hear them out there. It sounds like they're getting closer. It's just your imagination. I'll feel safer when we're inside the house. Así que ya os digo, es demasiado lista. Como casi todos los episodios, no vamos a poder engañarla demasiado. Ella ya está, ya se ha percatado perfectamente en qué situación están. A ver, vamos a hablar con este que se la ha liado parda que no veas. ¿Cuántas más te tengo que perdonar, chaval? Sobre Clementine. I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. Solo ya este ya no le voy a preguntar nada más. I'm gonna go check things out. All right. A este tío, después de la que hizo, desde luego no se le puede perdonar demasiadas. Yo no creo que acabe ni el cuarto ni el quinto con nosotros. Todavía sigo con el con la llave inglesa que encontramos. Looks like there's some kind of pet door here. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Well, shit. Every day's a school day. All right. So, where's the dog? Es una buena pregunta. Esto parece. Yo, la verdad, estoy empezando a leer los cómics de The Walking Dead y sigo la serie de televisión. No sé si se llega a nombrar en algún momento si esto es, digamos, esta infección, este virus, ataca a lo que vienen siendo los animales. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, I hear you. Así que parece que quieren hacer esto del animal como para que la gente entienda que a los animales esto no le afecta. Porque ellos es una serie, digamos, o sea, para ellos es nuevo. Desde que llegó el chaval, es el momento en el que ellos saben que ellos también están infectados y una vez mueran se van a convertir. Por lo que seguramente lo de los animales ellos tampoco lo sepan. Esto parece que es más rollo soy leyenda, ¿no? Que los animales no les ha afectado. Oh, God, the smell. Por si no, básicamente porque si no, este estaría ahora intentando mordernos. Can't get it off. Okay, that is not cool. Ah, por favor. Are you okay? I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay? Bueno, vamos a ver si funciona ya lo que viene siendo el collar. Yes! God damn! Por lo visto sí, lo que me extraña es que este tipo de aparatos que deben de ser electrónicos, supongo que funcionará por pilas y todavía habrá pilas, ¿no? Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man.
Este no llega. Here, let me try. I think I can. Uy. ¿Pero esta niña? Maldita sea, vuelve aquí. Damn it, get back here. Clementine. ¡Tadá! Sí, lo ha hecho bien, pero vamos a decirlo, ¿no? Lo de primero pregunta. Don't go shooting off like that without asking first, okay? I was just trying to help. I know, and you did good. You just had me worried there for a minute. Can we maybe have this conversation inside? My leg's starting to hurt like hell. Looks okay from here. Everybody in. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera en la casa, pero lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra.